Y otro de los mensajes que se venden muy bien es el de el real fooding. ¿Qué opinas de esto y cómo de aplicable es realmente en una persona? Porque creo que a veces se lleva de una forma demasiado radical. Me parece Sí. bueno el mensaje, pero... Sí, mira, a mí el tema del real fooding me parece un mensaje cojonudamente bueno. O sea, creo que además ha cambiado las normas del juego. Hay muchísima más gente concienciada con lo que come. Incluso la industria se ha visto obligada a reaccionar a esa nueva tendencia. El problema es cuando estas cosas rozan a veces lo obsesivo. O sea, se cuestionaba antes, hace una semana, ¿no?, de si la ortorexia existía. Mira, la ortorexia se empieza a hablar en los años 90, o sea, en el año 97 ya se habla de ortorexia y se define como una obsesión no saludable por comer sano, ¿vale? Lo que no es justo, yo creo que no es justo, es que a toda aquella persona que tiene interés y que quiere cuidar su alimentación se le tilde o se le tache de ortoréxico. Eso no es justo, porque entonces yo también sería ortoréxico, tú también seguro, porque tú cuidas tu alimentación. Entonces, no sería justo, ¿vale? El problema es que a veces esas prácticas están camuflando gente que tiene realmente problema o, digamos, no tiene una buena relación con la alimentación, ¿vale? Aunque la ortorexia no esté diagnosticada o no esté incluida en el DSM-5 todavía, eso no quiere decir que no sea un problema. De hecho, si tú hablas con gente que trabaja con personas que tienen algún tipo de TCA, te dirá que son gente que claramente tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pero que seguramente no cumple todos los criterios de inclusión en alguna de esas categorías. Entonces, ¿es la ortorexia un problema? Pues mire, cuando una persona, digamos, voluntaria o consciente o inconscientemente utiliza ese patrón de alimentación para calmar su ansiedad, y seguro que esto que te voy a decir te suena porque lo has visto en redes, o le crea malestar el hecho de que haya gente incluso a su alrededor que no está comiendo comida real, o se ofende, o lo ve como, oh, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo podéis comer este tipo de cosas? ¿No? Ese tipo de cosas, o esas mentalidades de todo o nada, que se dan tanto, gente que además percibe que si un día me como un donut ya he fracasado porque lo he tirado todo por la borda, eso hay que tener cuidado. Y el problema viene cuando hay una comunidad de gente que te refuerza esa conducta, porque tú al final dices, hey, yo solo como real food. Entonces la gente te aplaude. Oh, eres la caña. Es súper guay. Vale, ¿qué ocurre? Pues que me están reforzando esa conducta. Porque me mejora, al final me mejora la autoestima. O sea, yo me siento bien. ¿Por qué? Porque, hostia, soy capaz de hacer esto, soy capaz de renunciar a un montón de alimentos no saludables y aquí sigo con mi rollo. Entonces, cuando eso ocurre, o cuando es esa mentalidad de todo o nada, yo creo que ahí sí deberían de saltar la alarma y decir, hostia, igual me he pasado de rosca. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Mira, yo en mi caso, el otro día lo calculaba por curiosidad. Yo vengo comiendo una media de unas 3.600 calorías diarias, más o menos, ¿vale? Más o menos. Eso supone a la semana, pues ¿cuánto? 25.000, ¿no? Más o menos. Si yo un día me como un Maxibon de sabor cookies, que son ¿cuánto? 300 calorías más o menos. ¿Cuánto supone eso en mi contexto o en mi ingesta energética semanal? ¿Un 1%? Pues hay gente que es incapaz de ver eso. Y hay gente que incluso se hace sus helados caseros, no vaya a ser que se coma un maldito Maxibon envenenado. Yo creo que cuando una persona ha llegado a ese extremo, ya esto se le ha ido un poco de madre, ¿vale? O sea, y vuelvo a decir lo mismo, que una persona cuide su hábito o que cuide su alimentación no tiene nada de malo. De hecho, es el mensaje que mandamos los profesionales de la nutrición a diario. O sea, ojalá todo el mundo comiera bien. El problema es cuando los enfoques se convierten en restrictivo o
enfoques de todo o nada, porque eso al final va a desembocar por otro sitio. O sea, enfoques rígidos siempre conllevan atracones, siempre conllevan desorden, porque esas personas suelen tener lo que yo llamo de broma el efecto de perdido al río, ¿no? Es como ya la he liado, ya acabo con esto, ¿no? Y eso es algo que se viene viendo desde hace mucho tiempo en el fitness, por ejemplo, porque el fitness también tiene su manera de comer comida real, y cuanto más restrictiva es esa forma de alimentarse, más estás sentando las bases de un desorden o de una forma de comer compulsiva o de una desregulación total de tu capacidad de escuchar al hambre y la saciedad, ¿no? Entonces, me repito, o sea, el mensaje es cojonudo. Había que darlo, se ha hecho, creo que correctamente, porque al final ha llegado a donde tenía que llegar. Hay un montón de gente que ha tomado conciencia de esto, pero tenemos que tener cuidado. Yo soy muy defensor de no poner nunca el foco en cosas aisladas. Es decir, yo no puedo estar sufriendo porque un día me tomé un Maximón y luego no entrenar. O tener un porcentaje de grasa disparatadamente alto, que sí sabemos que eso no va a ser saludable en una persona. Entonces, ¿cuánto es el mal que me puede hacer que un día, ocasionalmente, o en un momento puntual, yo me coma algo no tan saludable, ¿vale? Y luego, por otro lado, creo que a partir de ahora, la evolución lógica sería de ¿por qué no damos un mensaje positivo? De hecho, los mensajes positivos que informan sobre las ventajas de hacer algo son más efectivos que los mensajes que asustan sobre el no hacer algo. Tiene el ejemplo del tabaco. O sea, la gente sigue fumando y ve en la cajetilla foto súper desagradable. Entonces, ¿por qué como profesionales de la nutrición no damos un mensaje que es, oiga, usted necesita comer comida real o comida densa en nutrientes porque en esto va su salud? Y cuando la mayor parte de su tiempo usted se alimenta de comida que le aporta nutrientes y no de basura, usted va a estar sano. Pero con las mismas, pues usted tiene que hacer ejercicio porque el ejercicio es medicina y tiene que entrenar. Y tiene que dormir bien y tiene que controlar el estrés y tiene que controlar también su salud emocional, que es lo que muchas veces a la gente le falla, ¿no? Entonces, quizá el mensaje deba ser ese. Oiga, por si usted no se ha enterado, es que usted necesita comer proteína de calidad, necesita comer grasa saludable, necesita comer fruta, necesita fibra, porque eso es lo importante de la nutrición. O sea, yo siempre le digo a la gente que nunca se puede ir a la consulta de un dietista con la mentalidad de restringir. O sea, voy a este tío a ver qué me quita. No, no. Un dietista se tiene que preocupar de qué te da. O sea, claro. Y de lo que te dé esté acorde a tus requerimientos y a tus necesidades, pero no a ver qué me quita. Entonces, creo que ese mensaje necesita ese complemento o ese paso más adelante de, oiga, deje de comer mierda porque la basura no le aporta lo que sí le aporta la comida de verdad. Pero le garantizo que porque un día se coma usted un puñetero Maximón, no le va a pasar absolutamente nada. Y además, esos pequeños gestos, esos pequeños, saltos de tu hábito consolidado, porque vuelvo a lo mismo, de nada sirve que yo adopte un modelo de comida real si eso no lo tengo interiorizado, si eso lo hago por esfuerzo, si eso lo hago porque es una moda, si eso es por lo que es lo que toca, antes o después voy a fracasar. Entonces, cuando eso está interiorizado, yo entiendo que puedo ir con mi familia un día paseando y tomarme un helado, porque es verano. Quizá el mensaje es, oiga, usted entiende que un helado no es algo que le aporte cosas interesantes para su salud, pero eso no quiere decir que le vaya a hacer algo mal, ¿vale? O sea, la gente engorda o la gente gana peso porque tiene el congelador lleno de polos a un euro. O sea, un euro 20, no uno. O sea, no es porque un día me comí un helado, ¿no? Entonces, eso creo que sería el mensaje que habría que transmitir a partir de ahora. Pero insisto, yo estoy totalmente a favor de esa mentalidad y del movimiento, siempre que esto no se convierta en una pirada de olla masiva
¿vale? Y que la gente que no está teniendo o que se den cuenta, pero claro, es difícil que se den cuenta cuando están reforzados o están camuflados por un colectivo que tiene las mismas tendencias que tú, pues cuando esa gente diga, oiga, yo tengo que poner el pie en pared y poner esto en su sitio y ver si esto me está creando a mí un problema real, ¿no? O sea, si yo no soy capaz de ir a una boda y tomarme una copa, hostia, tenemos un problema. O beberme un día una copa de vino. O sea, yo no bebo alcohol, pero desde luego en consulta te encuentras gente que bebe alcohol todos los días y dice, bueno, pues mire usted, no se beba usted 10, bébase 2, ¿no? Entonces, pues sí, pues lo ideal sería no beber, sí, por supuesto. Pero es que un tío se tome un día una copa en una boda o cuando sale de noche con su amigo, tampoco creo que sea algo tan nefasto para la salud, ¿no? O sea, bueno, si no lo bebes, pues mejor, pero que hay que, esas cosas hay que ponerlas un poco en contexto de realidad, ¿no? Y de la vida de la gente, porque al final la gente sale y bebe, ¿no? Entonces, pues, claro. Ese es quizá el mundo real y eso es lo que es la consulta. Hay gente que te dice, mira, yo los fines de semana voy a beber y me da igual lo que me cuente. Dice, bueno, pues vamos a intentar beber un poquito menos. Bueno, pues esa es la lucha diaria, ¿no? Pero bueno, por no salirme del tema, ya te digo, me parece una idea fantástica. Claro, al final se trata de hacer lo mejor que puedas durante todo el tiempo que puedas, pero que un día no puedas o que no te apetezca, no lo echa todo a perder, sino que es simplemente, incluso es positivo porque siempre decimos que saltarse el plan forma parte del plan, por así decirlo, porque si estás siempre... Escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha cómo suena.